Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua. Ya como le decíamos anteriormente, usted puede llamar a los teléfonos de Canal 12 porque usted va a ser uno de los ganadores con los premios que hoy nos ha traído doña Teresa Jesús Soto González de Bisutería Taste Store. Pues ella nos va a explicar un poco sobre esos regalos que usted se va a llevar si llama a los teléfonos de Canal 12. Buenos días, doña Teresa. Coméntenos un poco ese regalo que usted le trae hoy a los televidentes para que se animen y llamen y sea uno de esos ganadores. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Siempre estamos aquí en el segmento trayéndoles nuestros regalos. Traemos ahora unos regalitos sorpresas que son unas tacitas con nuestro logo de Feliz Navidad atrás de la taza. Y esperamos que nuestros televidentes estén siempre viéndonos y listos para las llamadas. Tenemos dos regalitos muy bonitos y esperamos que nos llamen pues para que aprovechen nuestros regalitos. A propósito, que ya estamos en estas fechas donde pues hay una mayor demanda tanto en el comercio, pues todos quieren verse bien, andar con sus chapitas bien arregladitos. En este caso, para usted, ¿qué significa esta temporada de fin de año? ¿Hay una mayor demanda? ¿Tiene que prepararse más haciendo todos esos encargos? Coméntenos un poquito sobre, pues hasta el momento estamos iniciando, pero me imagino que ya desde el mes de noviembre usted comenzó a tener esa demanda y esos encargos para estas fechas específicas. Sí, nosotros estamos realizando bastante encargos. Por ejemplo, tenemos aretes, tenemos pulseritas, tenemos juegos de collares con aretes, tenemos solamente cadenas también con materiales de bisutería que son de piedras naturales, como esta, piedras naturales, y tenemos con piedras que son imitaciones. Tenemos también estos collarcitos, estas pulseritas con nuestras piedritas naturales también, y tenemos también nuestros llaveros que son tejidos también, son llaveros tejidos, y tenemos colitas, tenemos diademas, tenemos aretes también, hechos a mano por nosotros también, y también nosotros hacemos por medio de pedidos. Ustedes solo nos llaman, nos dicen cuántos desean, para qué tipo de actividades los quieren, y nosotros le realizamos con tiempo, unos días, una semana antes, dependiendo del pedido, nosotros se los realizamos. Ahora, en este caso, digamos, me imagino para usted todos estos tipos de productos que lleva a cabo, ¿es una tendencia de todos los años o va variando conforme la temporada? En este caso, para usted, este año o este fin de año, ¿en qué se diferencia? ¿Qué producto es el más, digamos, emblemático que usted tiene para esta fecha o que la gente es lo que más busca? Sí, estamos realizando ahorita, traemos hoy este arete navideño que son unas cerecitas con unas hojitas que hoy venimos a realizar. Estamos también realizando lamparitas navideñas, no las pudimos traer porque ustedes saben que peligra que se nos quiebren las lamparitas, pero sí, en nuestras páginas hemos subido el video de nuestras lamparitas navideñas. También tenemos estos aretitos que estamos realizando el día de hoy, que son navideños de cerecitas con las hojitas. Esta es la elaboración del día de hoy, porque imagino que el televidente debe estar preguntándose, pero ¿qué nos va a elaborar hoy? ¿Qué vamos a aprender de ella hoy? Entonces, así es la elaboración de este arete con estilo de cereza de alambrismo, así es. Coméntenos un poquito sobre estos materiales que usted está utilizando. ¿Son un poquito sencillos, fácil de hacerlo? Sí, como traemos ya algo adelantadito, pues estos son alfileres. Nosotros usamos alfileres, que le llaman cuentas, todo tipo de cuentas son las piedritas. Las piedritas naturales, las piedritas que son imitaciones, y este es el ganchito que nosotros le ponemos a la argollita que van agarradas los alfileres que nosotros le ponemos la cerecita. Estas necesitamos nosotros a veces para realizar, por ejemplo, estas pulseras, realizamos con alambre número 20. A
el alambre número 18, que es para amarrar también las piedritas que vamos a nosotros a realizar en este tipo de estilo de chapa, aretes, perdón. Estos aretes nosotros utilizamos un alambre número 18, el más delgadito, para el más grueso nosotros vamos enrollando las piedritas. Nosotros realizamos en material de acero y también material que es imitación solamente también. Queremos recordarle a los televidentes que llamen, ya tenemos los primeros regalos que usted puede llevarse si llama a los teléfonos de Canal 12, ahí aparecen en pantalla para que usted llame, se lleve esa tacita. Y ahorita que esté el cambio de clima, para beber café, café con leche, de una u otra manera, pues esto le sirve la tacita y lo que lleva adentro también. En esta Navidad estrenen su tacita de Teis Store con su cafecito, ¿verdad? En estos fríos también, también esperamos que nos llamen. Estamos realizando unos gorritos navideños para este frío, ¿verdad? Que viene muy fuerte para estos catarros. Entonces nosotros tenemos que andar bien abrigados. Entonces llámenos también, tenemos gorritos navideños tejidos y tenemos estos nuevos estilos de pulseras también que hemos realizado. Y nosotros también ocupamos estos tipos de materiales que nos había preguntado. Estos son las cuentas, tenemos cuentas naturales, de piedritas naturales, cuentas de piedritas que son solamente imitación. Tenemos, estos son los alfileres que nosotros necesitamos. Tenemos las argollitas también. Y estos son los ganchitos que nosotros le ponemos a los aretes que nosotros utilizamos para ponerlos en nuestros orejitas. Y estas son otro tipo de materiales que son las hojitas que les ponemos a nuestro hoy trabajado en alambrismo, nuestros aretes de cerecita con su respectiva hojita. Usted decía algo muy importante, sube los videos. En este caso, por ejemplo, una persona que quiera, esté interesado en hacer este tipo de producto, ¿usted brinda capacitación? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es este procedimiento que usted realiza? Sí, nosotros realizamos talleres de bisutería, realizamos a domicilio, también realizamos los talleres, capacitamos en la dirección de Laureles Norte, la terminal donde fue la terminal de 111. Nosotros incluimos lo que cobramos, incluimos el material, y lo que el alumno realiza, él se lo lleva. Entonces nosotros cobramos lo que son $15 de poder recibirlo de la mañana, turno de 2 a 5 y en la tarde de 2 a 5 y por la mañana de 8 a 11 de la mañana. Ya saben que van incluidos los materiales y lo que realiza el alumno se lo lleva. También damos clases de alambrismo. Igual todo incluye, son $20. También estamos impartiendo clases de manualidades, estamos haciendo lamparitas de botellas de vino, y nosotros solo también incluimos el material. No trajimos la muestra porque se nos podía quebrar, pero pueden buscar en nuestras páginas de Facebook, ahí nosotros subimos el video y ahí salen el video de nuestras lamparitas, de los gorritos que estamos realizando, de nuestros nuevos trabajos que estamos nosotros haciendo, y esperamos que nos llamen. Pues también tenemos por mayor, si quieren comprarnos, a las personas que quieren emprender, que no tienen un trabajo, que si quieren ayudarse, pues las esperamos y también las podemos capacitar, aprenden y compran el material y ya trabajan para estas festividades navideñas. Bien pueden trabajar y vender su producto y así Dios quiere, pues ya es un ingreso nuevo que tienen para su hogar. Así es, ya tenemos a nuestros dos ganadores. En este caso, dice Tarina Esther, espero que estemos bien con el nombre, Valverde Flores, del barrio Monseñor Lescano, pues ha sido una de las ganadoras. Y también está Ángela Ruiz, del
barrio San Judas. Pues estas dos personas son las que se han llevado pues estos regalitos que nos ha traído Taystor, como pues fiel televidente, y también que llamaron, pues ellos son las ganadoras. En este caso, usted, digamos, ¿qué otro producto está elaborando para las personas pues que estén interesadas de los encargos? ¿Qué es lo que usted más elabora, digamos, adicional a lo que es la bisutería para estas fechas especiales? Sí, estamos elaborando nuestros gorritos, como decía, de tejido. Estamos elaborando un nuevo producto que son unos bolsitos, tejidos de trapillo. No hemos terminado todavía porque nos faltan, estamos haciendo pedidos de materiales. Entonces ya en nuestra próxima visita vamos a mostrar nuestros nuevos bolsos, muy lindos, y esperamos que tenga buena demanda, que las personas apoyen nuestro emprendimiento, que ustedes saben que como mujeres nosotros buscamos cómo aprender para enseñar también, y también estamos realizando clases de trapillo para realizar estos nuevos bolsos que son muy bonitos, mochilas, carteras, y esperamos que en Dios pues que nos vaya bien nuestro emprendimiento nuevo que estamos realizando. Así es, y en este caso, digamos, ¿qué mensaje usted le da a todas esas mujeres pues que no tienen un empleo, tienen un talento, pero les da miedo como aventurarse a lo que ellas saben? ¿Cuál es ese mensaje o esas recomendaciones que le da? Porque todo al inicio es un poquito como difícil. Ah, claro. Hay que trabajar, hay que salir adelante, hay que ir perdiendo ese miedo, porque a veces nosotros, si no encontramos trabajo, tenemos que buscar cómo salir adelante y luchar. Y si no tenemos un trabajo, tenemos talento. Nosotros tenemos que buscar cómo desenvolver ese talento que tenemos guardado, ¿verdad? Y salir adelante, y nosotros tenemos que buscar cómo trabajar para que nuestro emprendimiento también se vuelva a nivel nacional reconocido. Me imagino que las redes juegan un rol fundamental para las personas que quieran seguirla o aprender más. ¿A través de qué redes sociales la encuentran? Tenemos un Facebook, nos pueden llamar, tenemos nuestros videos, tenemos ahí a todo lo que nosotros estamos realizando, nos pueden llamar, ahí están nuestros números de teléfono, por WhatsApp también nos pueden llamar, y estamos realizando nuestros talleres a domicilio y también en nuestro lugar de trabajo donde nosotros estamos trabajando. Solo nos llaman y nos piden información y nosotros estaremos atendiéndoles con todo gusto y esperándola. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero usted no le cambie, que ya regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.